presentes, le damos la más cordial bienvenida a esta tertulia científica que se realiza en conmemoración del terremoto y tsunami de Valdivia del 22 de mayo de 1960. Esta actividad es organizada por la Unidad de Vinculación del Medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos la presencia de autoridades de gobierno, Fuerzas Armadas, entidades de emergencia e investigadores que nos acompañan en el Museo Archivo 1960 Terremoto y Tsunami acá en el islote Hafrebeck. En esta jornada escucharemos la presentación de los investigadores y académicos de la Facultad de Ciencias, Dr. Eduardo Jaramillo y Dr. Mario Pino. Queremos recordarles que esta tertulia está siendo transmitida en vivo por internet a través del sitio web www.prioridadstream.cl/tertulia-científica como una forma de incorporar la tecnología de información y comunicación a la divulgación de la ciencia. Estaremos atentos a las consultas y a los requerimientos de los usuarios a través del hashtag tertulia-científica. Antes de darle la palabra a nuestros destacados expositores, queremos agradecer el apoyo de la Unidad de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile, al Museo Archivo 1960 Terremoto y Tsunami, al Café y Restaurante Palas, al Diario en Acción y también a la empresa Prioridad Stream, quien nos está brindando el soporte digital para transmitir esta tertulia. Daremos lectura a un breve currículum de los expositores. El doctor Eduardo Jaramillo es académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas y actual prodecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Es doctor en zoología de la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos y en los últimos años se ha dedicado al estudio de los efectos de las perturbaciones naturales a gran escala. Sus estudios sobre los efectos del terremoto del 27F en las playas arenosas y costas rocosas de la región del Biobío y Maule han sido comentadas en diferentes medios de difusión en Chile, Estados Unidos y Europa. El doctor Mario Pino Quivira es decano en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Es geólogo formado en la Universidad de Chile y doctor de la Universidad de Münster, Alemania. Su línea de investigación es la geología del cuaternario. Entre sus contribuciones más exitosas a la ciencia, destaca su labor científica en Monteverde, Puerto Montt, sitio arqueológico del Pleistoceno tardío, que sentó nuevos referentes en la teoría de poblamiento americano. Y por último, también le damos la bienvenida y presentamos al doctor Juan Carlos Báez. Él es profesor de la Universidad de Concepción, es doctor de la Universidad de Mingen, Alemania, y sus investigaciones se vinculan con el estudio de las deformaciones de la corteza terrestre y del ciclo sísmico. Para iniciar, cederé la palabra al doctor Eduardo Jaramillo. Bien, buenas tardes. Yo lo primero que quiero explicarle de qué se trata esta actividad, forma parte de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias, y lo que a nosotros nos interesa solo es hacer extensión dentro de la universidad, es decir, no solo mostrar lo que nos interesa mostrar y lo que estamos haciendo, sino que tratar de interactuar con el medio, con la gente que está fuera de la universidad, con la ciudadanía en general, es decir, sacar el conocimiento fuera de la isla. En este caso me estoy refiriendo al campus Isla Teja. Y lo que nos interesa como esta oficina y como Facultad de Ciencias es poder discutir con la ciudadanía en general algunos de los problemas que están siendo problemas hoy en día. Y uno de los problemas que está teniendo mucha importancia, mucha relevancia, el tema de los terremotos, el tema de los tsunamis. Esto no se trata ahora de hacer denuncias, se trata de mostrar lo que hemos aprendido, lo que sabíamos del pasado y lo que creo que deberíamos saber o ir aprendiendo a futuro. De tal modo que cuando vengan nuevos terremotos o tsunamis, cuando vengan este tipo nuevas contingencias, estemos todos preparados, la ciudadanía en general, o estemos mejor preparados. De eso se trata entonces, básicamente, de compartir el conocimiento que hemos adquirido, que hemos ido adquiriendo en los últimos años. Gracias. Mario va a empezar entonces con la presentación de esta conferencia hoy en día. Ok. Muy buenas tardes. Esta foto representa muy bien lo que significan las placas, estos gruesos trozos superficiales, más o menos rígidos, de unos 100 kilómetros de espesor y que componen la litósfera. Ustedes pueden ver un buzo
que está en la grieta entre dos placas en Islandia, y esta es la placa norteamericana y esta es la placa euroasiática. Esto se está separando constantemente. Este es el clásico mapa de las placas de la Tierra, y a nosotros nos interesa la situación que ocurre en el borde de Chile. Todas estas líneas oscuras marcan diferentes tipos de contactos entre las placas, y en todas ellas ocurren sismos. La placa de Nazca, ¿cierto?, choca contra la placa sudamericana y subduce, se mete por debajo de ella. Y también lo hace la placa antártica, pero a una velocidad distinta, menor, con respecto a la placa de Nazca. Esta situación, que se ve relativamente simple, en realidad es un poco más compleja, porque hay sismos que son clásicos en la zona de subducción. Esta es la fosa de Perú-Chile, pero también hay sismos sobre esta cordillera, que se llama Cordillera de Chile, que es el límite entre la placa de Nazca y la placa antártica. El jueves 17 de mayo, a las 9 y 41 segundos, hora local, ocurrió un sismo en la cordillera de Chile, con magnitud 6,2, a una profundidad de solo 10 kilómetros. La profundidad es muy importante para entender cuánta energía se siente. Este sismo podría haber producido un tsunami, porque si hubiese originado un derrumbe submarino, habríamos tenido un tsunami, porque no todos los tsunamis se originan directamente por el terremoto. Los derrumbes también pueden originar tsunami. Este es un gráfico que representa de manera esquemática lo que pasa frente a Chile. La placa de Nazca, que se crea en el centro del Pacífico, está moviéndose a razón de unos 75 milímetros por año. Eso es mucho más que la velocidad de crecimiento de las uñas, ¿ya? Y subduce por debajo de la placa sudamericana. Es el roce que se origina entre ambas placas lo que libera la energía de los terremotos, pero a la vez está fundiendo roca que asciende y origina finalmente la cadena volcánica de los Andes. Este gráfico todavía es un gráfico simple. Son los gráficos que enseñamos en primer año en la universidad. Pero cuando empezamos al detalle, ¿cierto?, la situación es mucho más compleja. Esta es una figura que ha sido publicada recién el 20 de marzo de 2012, y esto revela el interés que existe por estudiar el fenómeno en torno a la zona del terremoto de Valdivia. Es un mapa mucho más complicado, que muestra la zona de la fosa donde ocurre la subducción, algunas fracturas muy importantes, como la fractura de La Mocha o la fractura de Valdivia, y las diferentes unidades geológicas, incluyendo esta fractura mayor, que es la fractura Liquiñe-Ofqui, que también es causante de sismicidad y de tsunami en Chile. Por ejemplo, el terremoto y tsunami de Aysén de hace unos pocos años atrás. Recientemente, la sismología, miren, esta es una publicación del 15 de mayo, ¿ya? Recientemente, los sismólogos, ¿cierto?, están empleando los sismógrafos de una manera distinta. Normalmente un sismógrafo nos sirve para estudiar el sismo a posteriori y saber dónde fue y qué magnitud tuvo. Pero en este caso se están empleando sismógrafos portátiles que se instalan en una línea durante meses, y lo que hacen es analizar las anomalías de la velocidad de las ondas. Y con eso hacen tomografía, como una tomografía axial de un hospital, tomografía de la Tierra. ¿Y qué es lo que revela esta tomografía en este caso? Dos cosas muy interesantes. Primero, que hay una anomalía de velocidad debajo, exactamente debajo de la línea de volcanes Llaima, Queturbillán, Lanín. Es decir, aquí hay una evidencia concreta, concreta, que se está acumulando energía en forma de roca líquida que va a originar una erupción importante en estos volcanes. Pero también una zona de anomalía aquí, esta es la zona de subducción, cada punto de eso es un sismo, un foco de un sismo, una anomalía en esta parte que es interpretada por unos cambios en las densidades de las rocas, que también es un tipo de advertencia científica con respecto a lo que pasa en Valdivia. En los terremotos de tipo Valdivia, ¿cierto?, se está acumulando la energía por largo tiempo y la placa está entonces, digamos, trancada. Durante estos tiempos entre terremotos, el continente se está acortando y está
siendo sometido a diferentes tipos de presiones que hacen que el continente se levante. Al momento del sismo, se origina una ruptura, la placa de Nazca se quiebra y se origina en una parte del continente subsidencia y hacia mar afuera se origina levantamiento. Esto es el ejemplo de la península de Arauco y esto es el ejemplo de Valdivia. Hablamos de subsidencia cosísmica. Instantáneamente el continente se hundió en Valdivia casi 2 metros, el 22 de mayo del 60, hace 52 años atrás. Consecuencias, cambió el paisaje, ¿cierto? La cuenca del río Cruces, que era alimentada por un río modesto, angosto, ¿cierto?, se convirtió en un enorme humedal. Y esto se repitió a lo largo de la costa en todos los estuarios. Y esto, indirectamente, origina una oportunidad enorme de investigación. Aquí tienen dos imágenes. Esta es una antigua cerca de un fundo de madera que está todavía conservada y que dividía dos potreros, donde pastaban las vacas, hoy día hay peces, ¿ya? Y esta es una playa en la costa de Mewin, donde después de una tormenta, y donde la arena es eliminada por la tormenta, aparece bajo la playa un bosque. Lo que fue bosque se convirtió en playa. Es decir, estos terremotos gigantes como el de 60, también cambian el paisaje. Y esa es una de las características de estos terremotos, son capaces de cambiar el paisaje. ¿Cuál es la ventaja? Fíjense en esto, por favor. Esta es una secuencia de fotos. Este es el pueblo de Queule antes del sismo del 60. Casas con huertas, un islote, un pino y el ancho del estuario. Humedales estuariales y las capas de tsunami conservados en ellos originan una oportunidad única de investigación. ¿Cómo se origina el tsunami? Préstame tu celular, Eduardo. ¿No lo tienes aquí? Préstame un celular. Un celular. Necesito un celular. ¿Quién me presta un celular? Es la única manera de explicarlo, lo siento. ¿Cierto? Cuando la placa de Nazca subduce, en el caso de un terremoto gigante, 30 metros, ¿cierto?, ocurre esto. Pero es tan grande la placa que no toda la placa puede subducir. Y la placa se quiebra y hace esto. Y esta fractura, que tiene 1000 kilómetros de largo, es la que origina el tsunami. Entonces, desde el punto de vista geológico, no hay cómo equivocarse. Solamente un terremoto de 8,5 hacia arriba y que tenga el epicentro en el mar va a originar un tsunami de este tipo, aun cuando hay otros tipos de tsunami que no están asociados con subducción. ¿Ya? Los que se originan por derrumbe. Entonces, en esta gráfica, ¿cierto?, está el continente en estado normal entre dos sismos y aquí ocurre la ruptura, ¿cierto? 30 metros. Muchas localidades costeras en Valdivia se habían visto afectadas. Tuvimos mucha suerte. Un exalumno, Marco Cisternas y sus colaboradores, estudiaron estas capas viejas de tsunami en las planicies estuariales de Maullín y pudieron diferenciar antiguos sismos con y sin subsidencia y establecer cada cuánto tiempo ocurre.
esa publicación y lo que se observa es que una capa de sedimento de una planicie de marea estuarial rica en materia orgánica queda cubierta primero por una capa de arena marina de tsunami y luego por sedimentos estuariales. Lo interesante del trabajo de microcisterna es que perforando logró identificar obviamente la capa del 60, pero también el tsunami de 1575 y otros dos grandes terremotos que están entre esos años. Esto está fechado con radiocarbono. Esto se hace primero perforando con instrumentos simples en zonas de marisma. Y esta lámina de la derecha corresponde al terremoto y tsunami en Sumatra del año 2004. Esta es la capa del suelo, esta es la capa del tsunami, y se ve que ha habido una repetición. Lo importante de este trabajo es que demuestra, por primera vez, que estos sismos gigantes, con magnitud sobre 9,5, ocurren cada 300 años. ¿Ya? Es un hito en la investigación de la paleosismología. ¿Se puede predecir un terremoto? Los chinos lo hicieron una vez, ¿cierto? El terremoto de Haicheng, que ocurre el 4 de febrero de 1975, fue predicho con 2 días de antelación, después de un trabajo que duró casi 5 años, empleando una serie de antecedentes científicos y naturales, como observaciones por personas de comportamientos de animales. Desgraciadamente, esta predicción, que está ampliamente analizada en la literatura científica, no ha podido ser replicada. Entre China y el resto del mundo hay una tremenda diferencia. Los chinos inventaron el primer sismógrafo antes del nacimiento de Jesucristo. Luego su registro sísmico tiene miles de años y los nuestros tienen solamente pocos cientos de años. Entonces hay una manera distinta de entender la historia. Nosotros lo que podemos hacer, los científicos, no es mi especialidad, son advertencias científicas. Y esto ocurre con este trabajo publicado en una gran revista que es Physics of the Earth and Planetary Interiors, donde este grupo de sismólogos, donde varios chilenos, doctor Madariaga, doctor Campo, doctor Causa, doctor Barriento, describen claramente el año 2009 que va a ocurrir un sismo entre 8 y 8,5 en la costa de Concepción. Esta información fue transformada en lenguaje común y llegó a varios de los alcaldes costeros. Me consta, porque conozco a las personas que hicieron ese trabajo de vinculación con el medio, pero nadie lo consideró. Y no solamente acertaron en la magnitud, sino que también acertaron al epicentro. ¿Cómo lo logran? ¿Cierto? Porque se han inventado estos aparatos que se llaman GPS diferenciales, que son capaces de medir en tiempo real movimientos milimétricos de la Tierra. ¿Cierto? Milímetro a milímetro, hora a hora. Aquí en Valdivia tenemos uno de estos equipos instalados en niebla. Van a ver algunos resultados más rato. ¿Ya? El doctor Lorito de Italia y sus colaboradores publicaron rápidamente, el año 2011, una primera idea, ¿cierto?, en relación a que el sismo del 2010 no liberó toda la energía que podría haber liberado, que quedó algo de energía. Su interpretación ha sido muy discutida, pero posteriormente otro grupo de investigadores, y quiero destacar que hoy en día no se publica solo, ¿ya? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ya? Uno de los coautores de este paper está allí con nosotros y son de aquí varios chilenos, publican, ¿ya?, en esta revista Earth and Planetary Science Letters, que es otra tremenda revista, ¿cierto?, un análisis profundo de lo que está pasando en esta zona y concluyen el momento acumulado desde 1960, la cantidad de energía que se ha acumulado en estos 52 años, indica que existen parches acotados, es decir, que cuando ocurrió la subducción, ciertas rugosidades no subducieron y quedó energía acumulada, que ya son capaces de producir un evento de magnitud similar a 8, parecidos a los sismos del 737 y el 837, si se gatillan por la transferencia de tensión del evento del 2010. Los geofísicos explican que cuando un segmento de una placa subduce, la placa vecina queda en desequilibrio. Y eso es exactamente lo que pasó en el terremoto de 1837, que tuvo un precursor en 1835, que es el famoso sismo descrito por Darwin. ¿Ya? Sin embargo,
a pesar de la advertencia y a pesar de que nosotros científicamente, ¿cierto? Esto no es una creencia de tipo espiritual, sino que es una creencia científica, que esto sí va a ocurrir. Valdivia tiene una tremenda ventaja con respecto a cualquier ciudad de Chile. ¿Y cuál es la ventaja de Valdivia? Que sufrimos ya un terremoto gigante y entendemos muy bien cómo se comporta Valdivia frente a un terremoto gigante. Y entonces, el Servicio Nacional de Geología y Minería ha mapeado en la zona de Valdivia una serie de mapas no tradicionales que se refieren a cómo se comporta el territorio de la ciudad de Valdivia frente a un sismo. Y este mapa, que está en formato de PDF, se puede ubicar con facilidad en la página web de la universidad escribiendo desastres. Ahí está el mapa. Cualquier persona puede poner su casa sobre este mapa y va a saber no solamente si tiene la casa construida sobre un pésimo lugar de fundación de cimiento, sino que más importante todavía, y este mapa es único, ¿cierto? Se puede saber la respuesta sísmica, es decir, se puede saber la sensación, ¿cierto? La escala Mercalli describe las sensaciones y el Richter, en este caso que mide las magnitudes, la energía absoluta, ha sido transformada a una escala de respuesta sísmica. Si yo tengo mi casa, ¿cierto? Si yo tengo mi casa ubicada en esta zona verde, yo sé que frente a un sismo gigante o grande, ¿cierto? Va a haber muy poco incremento de intensidad y mi sensación va a ser 7,5 Mercalli, que es algo vivible. Pero si tengo mi casa construida en las zonas pardas, claras y oscuras, puedo llegar a un incremento de intensidad sísmica mayor que 3, que significa que el mismo sismo lo voy a sentir con magnitud, perdón, con intensidad de Mercalli mayor que 9, que es algo horrible. Este mapa le da a Valdivia una ventaja enorme. Nosotros podemos saber de antemano, ¿cierto? De antemano, qué es lo que va a fallar en términos estructurales de los edificios y qué es lo que no va a fallar. Podemos organizar, ¿cierto? La presencia de los cuarteles, de las gobernaciones, de las estaciones de bomberos, de las postas, de los hospitales, porque sabemos lo que va a ocurrir exactamente en cada uno de estos lugares. Después de esta introducción, entonces, voy a dejar al doctor Jaramillo, que va a continuar con la exposición. Y al final habrá tiempo para preguntas. Bien, yo voy a hablar ahora de lo que hemos ido aprendiendo y cómo ese aprendizaje nos lleva a hacer algunas advertencias o tener cuidado en algunas cosas. Fíjense que anteriormente Mario habló de un humedal como el del río Cruces que se originó por subsidencia del continente. En la península de Arauco tenemos, por ejemplo, el humedal de Raqui en la costa de Tubul, donde hubo levantamiento continental y este humedal se levantó. Por lo tanto, partes de esta área se secaron. Aquí tenemos, por ejemplo, el río Raqui, donde se cultivaba Gracilaria, un alga de importancia económica. ¿Y qué es lo que pasó? Subió, el río se secó. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Fíjense aquí cómo el fondo, el lecho del río, se ha ido recolonizando con plantas, muchas de ellas terrestres. Si nosotros conocemos cuáles son esas plantas, si son exóticas, si son nativas, o cómo interactúan, nosotros podemos tener presente hacia futuro lo que podríamos hacer o qué plantas podríamos necesitar, como por ejemplo para recuperar ciertos bordes costeros no inundados y que fueron levantados por este tipo de terremoto. Yo quiero moverme a otra cosa ahora, a los efectos. Yo soy un ecólogo costero, entonces me voy a mover a los efectos sobre el ambiente y cómo interactúan los terremotos y tsunamis con el desarrollo del borde costero. Fíjense que aquí ustedes tienen una muralla. Esta es la playa de Yico, en la costa del Biobío. ¿Y por qué existen las murallas? Miren esta ola. Esta es una ola en tiempo normal. Digámoslo así, no hay periodo de tormenta, no hay un tsunami. Pero el oleaje y el efecto de las tormentas ha llevado a que el hombre, desde muchos siglos atrás, haya construido o empezado a construir defensas costeras. Aquí yo tengo un ejemplo de 12 casos en la costa del Maule, el Biobío, fotos obtenidas antes del terremoto del 27 de febrero. Esta es una muralla en la costa de Santa Bárbara, en California,
Y ustedes se fijan que la muralla está interactuando con el oleaje debido a que hay algas verdes, hay algas vivas. Pero si ustedes se fijan atrás, está la playa. La playa tiene una línea blanca, lo que significa que tiene arena seca. Es decir, en la playa la marea llega hasta acá y acá, donde está la muralla, la ola no alcanza a llegar hasta donde debería llegar si tuviera el espacio natural. Es decir, entonces las murallas están modificando de algún modo la llegada del oleaje. Esta es una playa no amurallada. Miren aquí, el nivel de la marea alta. Lo que sucede a veces es que se construye una muralla en la parte superior de la playa, y este es el caso de la playa Leu, antes del terremoto el 27 de febrero, y esta muralla no interactuaba con la marea alta, salvo en casos excepcionales, periodos de tormenta. Lo contrario ocurría aquí. Esta es la muralla de la playa de Punta Lavapié, en el Golfo de Arauco. Y si ustedes se fijan, también hay interacción entre el oleaje y la muralla, y ustedes ven aquí las algas vivas. Esto es antes del terremoto. En algunos casos, esa excesiva interacción produce erosión de la playa. Esto aquí en el sur de Chile, y aquí ustedes tienen la muralla, ha habido tanta erosión aquí por efecto de las olas, que la muralla aquí se ha quebrado, se empieza a debilitar, se erosiona la base de la muralla. Y este es un caso extremo. Miren aquí cómo está la muralla y miren la cantidad de piedra que aparecen producto de la erosión, porque el oleaje no alcanza a llegar hasta donde debería llegar para disipar toda su energía. Y ya, ¿qué es lo que sucede finalmente? Por ejemplo, en la costa pacífica de Estados Unidos, donde hay muchas centrales hidroeléctricas, se impide el avance o la entrega de sedimentos a la costa por el arrastre de los ríos. La central bloquea el arrastre de sedimentos. Sumado a eso, tenemos la construcción, el desarrollo urbano muy adentro del mar, y finalmente las playas van desapareciendo, como en este caso. Las playas de arena, puse yo entonces, son el jamón del sándwich, están afectadas por desarrollo costero que produce una pérdida de hábitat y por el cambio global o aumento del nivel del mar. Y esto no es trivial, porque las playas de arena representan aproximadamente el 80% de la costa mundial libre de hielos. Y las playas de arena son la mejor barrera contra el aumento del nivel del mar, ya que disipan o filtran la energía que viene con la ola. ¿Qué es lo que sucede cuando se instala una muralla? Fíjense aquí, tenemos estas especies típicas de todas las playas arenosas de Chile, salvo en la costa del Norte Grande. Cuando se coloca una muralla, se eliminan algunas especies de los niveles superiores de la playa. Estas son las típicas especies que ustedes tienen que haber visto alguna vez en la playa: las pulgas de mar, los chanchitos de mar y los hisopos. Me podrán decir que no son importantes. No son importantes desde el punto de vista económico, pero sí lo son desde el punto de vista ecológico. Los chanchitos de mar sirven de alimento a peces de importancia económica como los robalos, las corvinas. Y tanto esto como esto sirven de alimento a las aves playeras, las aves migratorias que usan las playas arenosas de Chile en su migración durante los periodos de invierno. Tienen importancia. Ahora miren esto, este es un gráfico muy simple, una muralla que interactúa con el oleaje, una que no interactúa y una playa sin muralla. Y miren acá, en una muralla que interactúa o en una playa ubicada frente a una muralla que interactúa, desaparecen las especies del nivel superior. Las pulgas de mar. Las especies del nivel medio disminuyen su abundancia y también las del nivel inferior. En una muralla que no interactúa, no se producen prácticamente diferencias, estas no son diferencias significativamente, o sea, no son diferencias estadísticamente significativas, lo que demuestra que si la muralla la colocamos, la instalamos en la parte más distante de la playa, distante en relación a donde viene la marea, no vamos a producir un efecto sobre la fauna, sobre las comunidades faunísticas de la playa. Perdón. Gonzalo. Miren aquí. En una diapositiva.
Y esto da idea de la suerte que tuvimos en el sentido de durante el verano del 2010 recorrer toda la costa del Maule y el Biobío. ¿Y por qué? Porque en esa zona hay muchas murallas. Entonces era interesante estudiar qué pasaba. Boyeruca y Loja en la región del Maule, del terremoto el 27 de febrero en Punta Lavapiés. Todo esto blanco ahí son algas calcáreas que viven al nivel de la marea baja o bajo el nivel de marea baja, que tienen un color rosado. Cuando se exponen al aire se ponen blancos. Por lo tanto, toda esta zona de ahí que estaba blanca es sustrato rocoso emergido. Y la diferencia en altura hasta de la alga rosada hasta la de color blanco, esa diferencia es lo que el continente se levanta. Todo esto es efecto del tsunami. Esa es la playa de Leu, cuyo ancho disminuyó bastante, la playa Duao, debido a que ahí la zona se hundió. Mientras termino esto, viene la otra. Cuando yo digo, ese es el modo como se puede medir el levantamiento continental, es como lo medimos los ecólogos. O sea, obviamente, los geofísicos o los geodestas, después va a hablar Juan Carlos, lo miden de un modo obviamente mucho, mucho más exacto. Pero yendo así,
Mirando eso ya nos permite contar cuánto es lo que se levanta el continente después del terremoto. Aquí algunos datos. Miren la playa de Punta Lavapié. Antes la zona intermareal 10 metros, aumenta a 30. Ahí están las rocas. Eso nos llamó la atención días después que nosotros fuimos a la costa después del terremoto y ver estas plataformas. Entonces, fíjense que de este punto aquí, esto lo tenemos medido, uno levanta aquí una regla y llega allá, donde está el blanco, esos son más o menos 2,5 metros. Y todo esto son algas como el chascón y cochayuyo, ¿ya? Que estaban a 2,5 metros de profundidad y esto se levantó. Miren ahí lo mismo, el antiguo nivel de la marea baja. Y aquí algunas estimaciones. Bocaleu, antes del 27F, después 14 hectáreas emergidas aproximadamente. Estas son mediciones de levantamiento continental. Se fijan en la isla Santa María. Estos son promedios. En la isla Santa María medimos hasta 2,80 metros de levantamiento. 210. Y si ustedes se fijan hacia el norte, tenemos hundimiento, estimaciones de alrededor de 50 centímetros de hundimiento. La playa de Llico, ahí tenemos un muestreo en enero del 2010. En marea baja, miren marea baja y miren la marea baja después en marzo, aumentó de 8 a 140 metros. Hasta ahí, interesante, ¿no es cierto?, ver el cambio del paisaje, pero lo más interesante, lo que pasó con el sustrato o con el espacio o con el hábitat restaurado debido al levantamiento continental. Esto es lo que sucedía antes, se levanta y miren, antes del terremoto teníamos solo chanchitos de mar, la especie que vive en los niveles inferiores de la playa. Inmediatamente un mes después empiezan a aparecer las otras especies típicas de los niveles medio y superiores de la playa y esto se mantiene en el tiempo. Esto es un monitoreo que ya llevamos, vamos para los 2 años y medio. Es decir, lo más interesante y lo que ha llamado mucho la atención es cómo un hábitat restaurado, ¿ya?, la fauna se recupera tan rápidamente. Lo que demuestra, esto es un experimento natural de gran escala, un experimento súper interesante, demuestra claramente que la instalación de murallas, si no se las planifica adecuadamente, intervienen en la ecología costera. Intervienen no solo en el paisaje litoral, sino que en la diversidad y abundancia de la fauna. Pero hay otra cosa interesante. Esta situación, que en la foto tomada el 11 de marzo del 2010, después del terremoto, esta situación de la playa del Lebu levantada se mantuvo aproximadamente un año y medio, así. Pero el año y medio empezó a aparecer esto. En la parte superior de la playa empezaron a aparecer plantas. Y lo que está ocurriendo ahora en la península de Arauco es que los niveles superiores de las zonas emergidas o levantadas se están cubriendo de plantas. ¿Ya? Aquí una decisión errónea podría ser, ok, saquemos todas las plantas para que le demos más espacio al turismo. Aquí lo ideal es mantener las plantas en la duna, hacer caminos especiales, ya, de tal modo que las plantas se conserven, porque las plantas son el mejor anclaje, digamos, al movimiento de la arena. En países desarrollados, en Australia, por ejemplo, en Sudáfrica, en Estados Unidos, las dunas, las plantas de duna se protegen y uno de los atributos más claros para decir si una playa de arena tiene que quedar para conservación es si tiene un buen desarrollo de dunas con plantas. Decisiones erróneas pueden llevar entonces a afectar el comportamiento natural del ecosistema después de un gran desastre o una gran perturbación natural. Esto es el terremoto y tsunami de Sumatra en el año 2004 en esta zona. Y aquí se ve que la playa se está recuperando y construyeron un terraplén, llamémoslo así, detrás de la playa y la playa llega hasta ahí. Acá no hay terraplén y la playa se sigue recuperando después del tsunami. O sea, las playas no tienen por qué no recuperarse, la fauna no tiene por qué no, si es que la dejamos, digámoslo así, tranquila. Y ahora esto. ¿Por qué esto? Se ha estado hablando de los problemas de energía en el país y una de las posibilidades quizás de desarrollar centrales nucleares. Esto es una central
muy conocida para los que trabajamos en playa, la central de San Onofre, en California, cerca de San Diego, que tuvo varios problemas. Y si ustedes se fijan, ahí tiene un muro de contención, una muralla. Miren esto, son colegas de la Universidad de California en Santa Bárbara. Miren la altura. Asumamos que tienen 2 metros de altura. Si yo muevo los 2 metros hacia allá, quizás llego a una muralla de 3, 4 metros, como máximo. El Programa de Desarrollo de Centrales Nucleares en Chile, este es un escrito hecho por el Colegio de Ingenieros de Chile, muestra en estas páginas lo siguiente. La sismicidad que presenta el territorio nacional no es un obstáculo insalvable para la construcción de plantas nucleares en Chile. Se construirán en la zona costera. El emplazamiento de ellas debería ubicarse a varios metros sobre el nivel del mar o con barreras adicionales de contención si fuese necesaria para protegerlas de maremotos o tsunamis. ¿Ya? Barrera. Pero miren, esta es la central de Fukushima en Japón. Ya antes del terremoto de marzo del 2011, ahí está el mar. Esto no tenía más de 3,5 creo metros de altura. Ustedes saben lo que pasó con la central después del terremoto, el tsunami. Y aquí tienen los directivos TEPCO, Tokyo Electric Power Company, dijeron que la planta estuvo diseñada para resistir olas de aproximadamente 5,4 metros, pero la planta fue martillada por una muralla de agua de aproximadamente 6,6. O sea, hubo una diferencia de 1,4 metros nomás y eso fue suficiente para. Por lo tanto, esto es un llamado de atención para la gente que haga esto, cómo calcular bien dónde colocar una planta, qué tipo de murallas colocar, qué alturas colocar. Acá tenemos otro ejemplo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando escuchamos las noticias o leemos las noticias. Fíjense Lenga, para los que conocen la bahía de San Vicente, ahí hay una muralla bastante bonita desde el punto de vista turístico y dice que la caleta de Lenga solo sufrió daños menores por el maremoto precisamente gracias a la primera etapa de la costanera que incluyó un rompeola. Es una información que no es correcta. En Lenga no hubo maremoto, no hubo tsunami. En Lenga hubo marejada, subió el nivel del mar un poco, pero no hubo. ¿Ya? Y acá tenemos otro ejemplo. Esta es la costanera nueva que se está construyendo en Dichato. Y aquí se informa, en un diario de amplia circulación nacional en el país, muros de hormigón en masa con enrocados que protegerá la ciudad del oleaje y disminuirá la fuerza del agua ante un eventual maremoto. O sea, tenemos que tener cuidado. Yo creo que tenemos que informarnos y esa es nuestra misión en la universidad. Informar. No tenemos que hacer juicio de valor, pero tenemos que informar. Eso es lo que hemos visto. Si ustedes ven, comparamos lo que pasa con las playas, lo que pasa con las murallas y lo que podría pasar, hay que poner atención. Ahora, Mario hablaba de advertencia científica. La erupción del cordón volcánico Cauye en junio del 2011, acá en la zona, estaba anunciada, ya en el sentido que había un paper publicado, donde decía que demostraban la estrecha relación entre terremotos de subducción y erupciones volcánicas en un radio de aproximadamente 500 kilómetros. En el museo, no sé si vieron una foto, hay una foto del terremoto, fue el 22 de mayo aquí en Valdivia y el 24 de mayo, 2 días después, el mismo cordón tuvo una erupción volcánica. ¿Ya? Esto se sabía en el sentido, los que leen la literatura, obviamente, científica, pero se sabía que venía. ¿Y qué nos interesa saber esto? Que si alguna vez, ¿no es cierto?, viene otro terremoto acá en la zona, lo más probable es que venga otra erupción. Y en ese momento, ¿qué es lo que nos interesará saber? ¿Cómo afecta una erupción, por ejemplo, la calidad de agua ya de los ríos aledaños al volcán? Este es el paper que yo le estaba contando en la misma revista que Mario mencionó anteriormente, la influencia de grandes terremotos sobre las erupciones volcánicas a lo largo de la zona de subducción de Chile. Miren aquí, por ejemplo, estos son algunos datos que tenemos hasta ahora que estamos trabajando, son diferentes ríos alrededor del volcán Cauye, el 1 es el río Nilahue, el 4 el río Los Venados y el 7 el río Huaynahue, que desemboca aquí en el lago, que está detrás del rock, Maiwe. Si ustedes se fijan, una de las cosas interesantes, si yo me olvido de estas dos columnas, es que en general el río Nilahue, en junio, en el invierno, cuando empezó esto,
tienen las mismas concentraciones de sales expresadas en conductividad que el río Los Venados y el río Huehuetenango. Pero cuando llegamos al verano, algo pasa en el río que la conductividad del agua o la concentración de sales o minerales aumenta. Si miramos acá, solamente voy a marcar aquí el sílice. Fíjense el sílice. En junio, poco sílice y similar en el Nilagüe acá. ¿El sílice de dónde viene? Ceniza que está cayendo. Obviamente cae menos ceniza en los ríos al inicio del estudio en junio debido a la lluvia, pero en el verano cae más ceniza y aumenta el sílice. Fíjense cómo aumenta, pero no aumenta en los otros ríos. Ahora lo que a nosotros nos interesa saber, ¿cómo afectará este sílice que está siendo arrastrado por el Nilagüe al fitoplancton, por ejemplo, el lago Ranco? Eso es lo que está estudiando otro grupo de investigadores de nuestra universidad. Son cosas entonces que el conocerla, el estudiarla, nos van enseñando cómo debemos comportarnos mañana o qué es lo que podemos esperar del efecto de una erupción en los ríos. Y los ríos son importantes porque nuestros ríos son limpios y por lo tanto tienen mucha utilidad. En cuanto a los peces, aquí graficamos solamente lo que pasó con los peces de importancia económica, ya trucha arcoíris. Miren, aquí al principio, junio, diciembre, no encontramos peces en el río Nilagüe, el que está más cerca de la base del volcán, el que recibió la mayor influencia de piedra pómez y de ceniza. En enero encontramos solo un individuo, un pez entero son dos individuos. Miren en Los Venados y miren en Huehuetenango, al lado, en los ríos al lado, aquí no hay datos en diciembre, por eso no hay peces. Es muy similar, es decir, el río que está más cerca, en la vertiente, el que se ven más afectados los peces. Por lo tanto, futuro podemos tener estudiado al lado de un volcán, los ríos que tengan estas características, esta pendiente, quizás van a ser los que van a estar más expuestos a la erupción y no todos los ríos de la zona. ¿Se fijan aquí el Nilagüe? Al inicio, después empiezan a caer las cenizas y estas son las que aportan entonces una cantidad de sílice. ¿Ya? Bien, estaban en esto y de repente aparecen sorpresas. Por ejemplo, aquí está Calfuco, donde tenemos el laboratorio de recursos costeros de la universidad, y yo desde hace años llevo todos los años a los estudiantes a la playa, aquí, en sus clases de introducción a la biología marina, de ecología marina, a trabajar en la playa. Y en general, aquí en la base del laboratorio, se ven estas rocas y estas piedras siempre con agua ahí, siempre con agua. Pero en enero de este año, pasó esto, que se veía playa. Las mareas son excelentes. Lo primero que uno piensa, bajo tanto el mar, la marea es excelente. Fuimos y lo que nos llamó la atención es eso, esas manchas blancas. ¿Ya? Y miren esto, esa mancha blanca se asemeja a las algas, son algas calcáreas, son las mismas algas calcáreas que vimos allá en la costa emergida de Arauco. Bueno, ¿y por qué se están secando? Ah, bueno, baja la marea. Entonces ahí nos contactamos con nuestros colegas geofísicos, geólogos de la Universidad de Concepción con los que venimos trabajando, y hubo un gran interés, y una persona, un Juan Carlos me va a corregir, no sé si geofísico o geólogo, Mike, geofísico, un americano que están estudiando con Juan Carlos el tema con los GPS, empezó a hablar de un levantamiento continental silencioso. De poco. Y como hipótesis podría ser, se empieza a levantar y esto puede ser que se está levantando lentamente, ¿ya? Como preludio de un eventual movimiento tectónico más fuerte. Esa es la importancia entonces de poder monitorear continuamente este tipo de situación. Los datos de GPS no es que salgan todos los días. Juan Carlos tiene que andarlos retirando cada semana, cada mes, no sé. Esto lo podemos ver todos los días. Y la gente común, la gente que vive en la costa, puede ver esto, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, me contacté con Juan Carlos, y Juan Carlos, por favor, nos pasó los datos de resultados de GPS, y ahora él le va a explicar en más detalle toda esta situación, lo que sucedió o lo que pudo haber sucedido en la zona de niebla. A
dicho aquí, nosotros utilizamos GPS. En realidad, lo que nosotros utilizamos se denomina GNSS porque observa varias técnicas, no solamente el GPS, observa también GLONASS y Galileo, que tiene pocos satélites, pero el conjunto es el que hace la fortaleza. Y lo que hacemos es determinar la posición respecto del centro de la Tierra a una estación que nosotros suponemos que está fija en la corteza de la Tierra, ¿ya? Y para eso construimos un monolito especial, ¿ya? Y en el que se supone entonces que cada movimiento que hay en la corteza se refleja en nuestras mediciones. Y digamos que si calculamos la posición respecto del centro de la Tierra, entonces nosotros después nos orientamos hacia el norte y decimos si la estación se mueve en el sentido norte-sur, este-oeste, hacia arriba y hacia abajo, que es más comprensible para la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que decir respecto al centro de la Tierra. Lo que se ve en la figura aquí entonces está separado en esas tres componentes que son este, norte y vertical. Y también está ahí expresado el error. Este es un cálculo que hicimos rápido para poder reflejar si es que efectivamente había algún tipo de aceleración o algún terremoto silencioso, silent sleep, que pudiera indicarnos eventualmente que se podría generar, podría ser algún precursor de algún terremoto. Entonces dijimos, bueno, calculemos rápidamente y lo que obtenemos aquí en realidad no nos muestra una aceleración. ¿Ya? Es más, hay unas pequeñas variaciones, pero yo diría que están dentro del margen de error que se ve ahí. Entonces descartamos inmediatamente nosotros que pudiera ser algo relacionado con la corteza terrestre. Entonces puede ser más relacionado con el océano. Más en detalle, les quiero mostrar aquí otras, bueno, ese es un detalle en la parte vertical. En los terremotos de subducción, que el colega, ¿no es cierto?, explicó en la primera parte, nosotros nuevamente postulamos esta hipótesis que es bien conocida, que el movimiento en las estaciones, ¿no es cierto?, tienen un periodo previo, ¿ya?, que se puede ver aquí también, que se denomina el intersísmico, quiere decir entre que ocurren dos eventos principales, ¿ya?, y después de un terremoto, esta parte de aquí, digamos, este salto, nosotros lo denominamos el cosísmico, que es en el momento en que se produce el terremoto y las estaciones se mueven, y esta parte de aquí, ¿no es cierto?, que es después del terremoto, es decir, el postsísmico. Con esta técnica, que es relativamente nueva, nosotros empezamos a observar en el año 1996 recién en Chile, y entonces hemos estado observando prácticamente este proceso aquí, que es el intersísmico. Esto que se ve aquí es el desplazamiento en horizontal, ¿ya?, en el periodo intersísmico. Y lo que ustedes pueden observar aquí, en azul se ven los movimientos horizontales. América del Sur, como, ¿no es cierto?, se sabe, se mueve alrededor de entre 9 y 10 milímetros hacia el norte. Y si ustedes suman más la fuerza que aplica la placa del Nazca aquí, entonces nos da ese vector como resultante. Y lo que está en rojo dice si sube o si baja. Pero esto es lo que nosotros utilizamos como input para decir, bueno, si entre 1960 a la fecha, ¿cierto?, hay un movimiento de estas características, ¿cuánta es la energía que se está acumulando para generar el próximo terremoto? Y esos son los papers que ustedes vieron anteriormente, ¿cierto?, en donde se hace la inversión para calcular entonces ese efecto. Yo les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta es una publicación que se hizo en una revista en Science, y aquí dice también una pequeña corrección a lo que nosotros hacemos, que normalmente calculamos desde el momento en que se inicia el terremoto hasta donde termina y hacemos un vector. ¿Ya? Así se movió la corteza terrestre, ¿no es cierto?, en la zona de Constitución, alrededor de 6 metros, en Concepción, 3 y un poco más metros. Pero en la verdad, esto, así fue el movimiento en cada una de las estaciones. ¿Ya? No es lineal, ¿ya?, porque aquí lo calculamos en forma cinemática y en realidad, ¿no es cierto?, hay toda una serie de movimientos que son la respuesta a estas ondas que se generan con el sismo. Esto también a nosotros nos ayuda a entender cómo reacciona, ¿no es cierto?, durante el terremoto la corteza. Aquí les muestro yo el cosísmico, ¿ya? Ahí está, ese de ahí sería el inter, ¿no es cierto?, y aquí es el cosísmico, ¿ya? Si bien en Valparaíso está al norte de la zona de ruptura, ustedes pueden ver aquí que sí hay un salto, ¿cierto? Lo mismo vamos a ver para el sur, y esto es después del terremoto, aquí no se ve mucho cosísmico por lo mismo, pero lo que sí se puede apreciar aquí es que con todo esto de aquí debe haber alguna transferencia de energía hacia los lados,
¿cierto? Sí, esta es la zona que se rompió, pero también puede haber una transferencia hacia el sol. Y eso es lo que nosotros queremos observar con esta técnica. Aquí está Constitución, ¿cierto? Que fue la zona que más se movió en nuestra instrumentación. Esto es después del terremoto y ahí se ve el post sísmico que yo les estaba señalando. Esto es Concepción, ya lo mencioné. Aquí está nuevamente el post sísmico, ¿no es cierto? Siempre el efecto mayor es hacia el oeste, ¿no es cierto? Porque si nos empujan hacia el este, cuando se produce el terremoto nos empujamos en la dirección contraria. La zona cercana, ¿no es cierto?, al epicentro. Esto es aquí niebla y aquí les muestro yo, en el caso de lo que estaba mostrando el colega sobre este alzamiento de la corteza, aquí no se ve claramente, hay un señal, ¿no es cierto?, que puede ser producto de esta que se ve aquí, por ejemplo. Son señales que pueden ser estacionales, hay que estudiar más eso, pueden estar debido también a las mareas. Pero sí se ve aquí, fíjense ustedes, hay un pequeño salto ahí en el este, ¿ya? Y sí hay un mayor hacia el norte, ¿cierto?, y uno relativamente en el up, o sea, pero bastante leve. Eso fuera de la zona de ruptura, obviamente. Y esta es la estación de Puerto Montt, que hasta ahí también se mueve. Se fijan, esto es solo aquí se detecta en el norte-sur. Y esta última imagen que yo muestro aquí es para dos cosas. Uno, para mostrar que aquí hay una cooperación internacional bastante grande. Y esto que está aquí es el efecto calculado mensualmente, ¿cierto?, de cómo se mueve la estación solamente en horizontal. Lo que nosotros esperamos es que, terminado el post-sísmico, volvemos a los vectores anteriores, ¿ya? Así se está moviendo ahora, pero debemos volver en el intersísmico a esa situación, que es la que se ve ahí. ¿Okay? Y entonces, cuando ya empezamos a tener esto, empezamos a decir nosotros, bueno, ahora se está acumulando energía para producir un terremoto, ¿cierto?, de cierta magnitud. Hay que considerar también que, por ejemplo, el terremoto en el Maule, lo que nosotros estimamos es que no se liberó completamente la energía acumulada. Y eso también se puede estudiar con esta misma técnica. Creo que esa era la última slide que yo iba a mostrar. Voy a terminar con esto. Naturales, perturbaciones naturales de gran escala en el mundo y producido por la Cruz Roja y la Media Luna Roja de los países musulmanes. ¿Ya? Y lo que muestra es un aumento en el número de desastres naturales, ¿ya?, desde aproximadamente 100 en el año 75 hasta aproximadamente 450 en el año 2006. ¿Ya? Ahora, hay evidencia que muestran algunos desastres naturales se han acrecentado por efecto del cambio global, aumento de la temperatura en el mar, por ejemplo, las tormentas en el Caribe. Pero no solo eso, uno podría pensar, los terremotos, los temblores, sí que son totalmente naturales y el hombre no hace nada. Pero fíjense lo que dice aquí, esto. El Servicio Geológico de los Estados Unidos presentará un paper el próximo mes en el Congreso Anual de la Sociedad Sismológica de América en San Diego. El paper ya une ya o correlaciona directamente un incremento imprecedente en la frecuencia y magnitud de terremotos en las zonas donde se perfora para búsqueda de petróleo y gas. Es lo que se denomina en inglés fracking y es simplemente bombear agua, sales, arena en las rocas de tal modo liberar gas. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en Oklahoma. Es decir, el hombre también es capaz de incrementar esa frecuencia o magnitud, estamos hablando aquí de pequeños terremotos en la zona central de Estados Unidos. ¿Ya? Estos papers ya se mencionaron. Yo quiero insistir en una cosa, es hoy día este tipo de trabajo no los hace un solo autor, los hacen muchos, mucha cooperación. Esos son los papers del terremoto. Y aquí está nuestro paper que salió hace dos semanas publicado. Miren la cantidad de personas para producir un paper para evaluar los efectos, las huellas dejadas por el terremoto en la costa de Chile. ¿Ya? Quiero terminar con esta diapositiva. ¿Ya? Fíjense aquí, esto es la zona Concepción, Península de Arauco. ¿Ya?
hacia el sur. Miren aquí, esto es un recuento histórico ya de terremotos, grandes terremotos en esta zona. Miren aquí un terremoto en la costa de Concepción, Península de Arauco, en 1575. 5 años después le sucede otro gran terremoto de Concepción al sur, le hace la zona donde nosotros estamos ahora reunidos, Valdivia. El terremoto más famoso, el terremoto de 1835, famoso digo para nosotros, para los ecólogos, porque estuvo Darwin involucrado ahí, 1835 en la costa de Concepción, Península de Arauco, 2 años después, 1837 en la costa de Valdivia, y lo más notorio acá, el terremoto del 21 de mayo en Concepción, Península de Arauco, un día después, ya, el terremoto de mayo del 60. Es decir, cada vez, esto nos muestra en general, que cada vez que ocurre un terremoto grande en la zona de Concepción, Península de Arauco, le sucede posteriormente esto. Este recuento histórico, más todo lo que les ha estado explicando Juan Carlos, nos llevan entonces a suponer, ¿no es cierto?, que después de este terremoto del Maule podría ocurrir un terremoto en la zona en la que nosotros estamos parados. Y eso es el objetivo, entonces, o ha sido el objetivo de esta reunión, es poder compartir con ustedes todo este tipo de información y que pueda ser utilizada del mejor modo, de tal modo que cuando vengan los próximos terremotos, vengan los próximos tsunamis, podamos, entre todos, mitigar o minimizar al máximo los efectos. Gracias entonces por la atención y si hubieran algunas preguntas o comentarios, podemos... Ya, muchas gracias. Abrimos la posibilidad para quienes quieran hacer alguna consulta a los profesores, tanto el profesor Jaramillo, el profesor Pino, el profesor Báez, que nos acompaña. Bueno, la pregunta que a lo mejor obviamente no está muy relacionada con nuestra zona, pero se habla también de bastante acumulación de energía en la zona norte, en la zona de Iquique, Arica, etcétera, donde se supone o donde al parecer, tal cual lo han indicado ahora científicamente, se estaría indicando que hay bastante más probabilidades de un gran terremoto con eventualmente algún tsunami. Situaciones que además, como usted muy bien lo dijo, tenemos que estar acostumbrados porque siempre las vamos a tener acá en algún momento, así que obviamente tenemos que estar preparados. Pero, ¿qué hay de eso también? Porque obviamente que es interesante e importante, porque entiendo que hacia el norte están concentrando esfuerzos en esta situación. Bueno, mira, yo voy a responder primero porque es interesante para mí desde el punto de vista de un ecólogo. ¿Ya? Juan Carlos o Mario pueden responder o hacer comentarios a eso. Yo viajo en la próxima semana a la costa de Iquique, Arica, aquí, a medir las alturas de esos organismos que hemos utilizado como marcadores biológicos de levantamiento continental o de cambio después de un terremoto. ¿Ya? ¿Y por qué lo hago? Porque estamos convencidos por la literatura y por lo que les pueden explicar los expertos de qué va a ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros los ecólogos es muy importante. No sé, Juan Carlos o Mario, si pudieran agregar más. Yo creo que toda la comunidad científica tiene los ojos puestos en Chile. Y está gastando mucho dinero en ciencia, ¿cierto? Hay muchas misiones de muchos países con instrumentos de diferente tipo instalados en el norte, porque todo lo que se pueda aprender de cómo se comporta la Tierra un año, un mes y un día antes de un terremoto va a ser información muy útil para el futuro. Mientras más se demore en ocurrir el terremoto, la ciencia y la técnica avanza a tales pasos, ¿cierto? Lo que se está publicando hoy día es con instrumentos que no existían hace 10 años atrás. Van a haber seguramente precisiones e inventos que nos van a permitir acercarnos a poder tener un poco más de certeza si estamos frente a la inminencia de un terremoto o si todavía faltan años. Entonces, ojalá que tenga la Tierra paciencia con nosotros y espere 4 o 5 años, porque seguramente el avance de la ciencia en geofísica va a ser de tal nivel que vamos a poder otro tipo de respuesta. No sé si tú estás de acuerdo. Sí. Lo que puedo decir respecto a los resultados del norte es que efectivamente
entre dos terremotos haya pasado muchos años, y lo que nosotros hemos observado instrumentalmente con diversos tipos de sensores es que existe una gran acumulación de energía. Por lo tanto, debe haber un terremoto de una magnitud importante. A lo mejor pueden ser varios, ¿no? O puede ser uno grande, pero debe liberarse una cantidad importante de energía que se ha acumulado en esa zona. Otra consulta, y una gran duda que por lo menos lo personal yo tengo, y es también la explicación que entiendo, no está muy claro qué fue lo que ocurrió con el tsunami de justamente ahora el 2010. ¿Cómo ocurre? Porque los estudios indican, y como bien lo indicaron en un principio, de que está más o menos claro la velocidad con que se mueve la ola, la velocidad que eventualmente toma cerca de costa, etcétera. Pero da la impresión de que esos tiempos de llegada eventual de la ola no condicen con los tiempos en que se efectuó el maremoto. Yo viví el tsunami y el terremoto en la zona. Yo era capitán de puerto de San Vicente, así que tengo bastante claro todo lo que se vivió allá en esos momentos. Y justamente, en concreto, al menos en Talcahuano, la ola o las olas o el tren de olas que produce los mayores efectos es alrededor de las 6 de la mañana. Y tal cual ocurrió en la Esmeralda a las 12:10, donde quedó el reloj parado, en algunas reparticiones navales que fueron afectadas por el tsunami, efectivamente los relojes quedaron parados también alrededor de las 6 de la mañana. Y el terremoto, su epicentro o su horario fue alrededor de las 3 y algo, 3 y media de la mañana. Por lo tanto, y la distancia no es tan larga. Por lo tanto, ahí hay algo que parece que no cuadra mucho, que obviamente uno que no conoce mucho el tema es difícil de explicárselo. Y no sé si todavía hay alguna explicación o alguna idea al respecto. Sí, parto yo. Siempre la cosa es más complicada de lo que uno cree. De todas maneras. Primero, hay un tsunami en la costa de América Central, muy importante, con muchas pérdidas de vidas humanas, sin que haya un terremoto asociado. Y con información que ya existía desde el 60, ¿ya? Se empezaron a desarrollar modelos de sismo silencioso. Son sismos que liberan enorme cantidad de energía, pero la Tierra no se mueve. Los sismógrafos no nos captan. Hay un paper de Cifuentes, ¿cierto?, que describe que en el 60 hubo dos terremotos, el que sentimos y el que no sentimos. Y el lento que no sentimos tuvo tanta energía como el que sentimos. Entonces, a estas alturas todavía no se identificaba en detalle, ¿cierto?, si hubo un silencioso asociado al sismo de 27F, pero es una posibilidad que hay que investigar. La otra posibilidad es que producto de alguna inestabilidad post-sísmica haya un derrumbe en el cañón del Biobío, y el tsunami sea producto de la mezcla entre el tsunami tectónico y el tsunami del derrumbe. La respuesta es: necesitamos más plata, en realidad. Necesitamos mucha más plata. Toda la geofísica marina, ¿cierto?, es incipiente en Chile. Ahora recién se están instalando equipos de GPS y sismógrafos bajo el mar, ¿cierto? Hizo por experiencia de Japón, o sea, Japón tuvo esta terrible experiencia porque todas sus predicciones estaban basadas en datos continentales y no sabían nada del fondo oceánico. Y ahora se está empezando a instalar equipos en el fondo del mar. Entonces, la única manera es aumentar la cantidad de científicos, necesitamos más científicos geofísicos, necesitamos más ecólogos expertos en el tema, necesitamos más geólogos, necesitamos más plata para más equipos, urgentemente. Una inyección de unos 100 millones de dólares le vendría muy bien a la ciencia geofísica, así lo valoro. A los tres. Sí, o sea, la mitad un puente chacado. Muchas gracias. Bueno, felicitarlos por el trabajo, que realmente es enorme y además de gran calidad, y tan transversal, que comprende tantas disciplinas, y coordinarlas y coordinar el conocimiento, la información para transformarla en conocimiento, es un trabajo también adicional
de gran nivel intelectual y de gran devoción y de dedicación. Así que eso realmente salta a la vista de los resultados. Y lo otro, hacer una pregunta específica. Me llamó la atención en la secuencia que mostraron, en el último diapositivo, en que todos los terremotos de Concepción venían seguidos de un terremoto en esta zona. Menos uno, que era el del 1735, donde primero fue en el sur y después fue en Concepción, fue al revés. Y el otro, que aparece en el gráfico, por lo que alcancé a ver, sí, vi bien la diapositiva. Y luego, en el terremoto actual, ustedes siempre decían que la secuencia era la zona de Concepción. Se fijan que ahí hay uno que está primero ese, el de 1730. Y después viene uno en 1751 en el norte. Eso es el único que está cambiado. Y lo otro que me llamó la atención acá, en el último, que ustedes mostraron siempre la secuencia, era primero Concepción, luego el terremoto acá y luego la erupción del Cauye como salida al terremoto de esta zona. Y en este caso fue Concepción, erupción del Cauye y el terremoto aquí todavía no llega. Entonces, el orden. Ah, no, pero es que a ver, en relación a lo último, yo lo que dije es lo siguiente: en ese paper donde relacionan terremotos en zonas de subducción con erupciones volcánicas, Sí. dicen que se producen en una distancia entre 500 a 700 kilómetros. Ah, ok. ¿Ah? No necesariamente. Realmente, digamos, después de el terremoto que Por tendría. 60 hubo 10 erupciones volcánicas desde Talca al sur relacionadas al sismo de 60. Y de hecho el del 1835, El ya, Calbuco, el Antuco, ahí ¿no? hizo erupción. Ahora, y lo último, como conocimiento, digamos, práctico, ¿cuán efectivo es o cuán cierto es que después de un terremoto en que una persona no se sostiene en pie o tiene dificultad para sostenerse en pie con el grado de movimiento, necesariamente uno debe esperar un tsunami? Y si eso ocurre en una zona costera, hay que evacuar inmediatamente con alarma o sin alarma, o como sea. ¿Eso es una recomendación práctica y útil? Lo más práctico y útil es conectarse inmediatamente con la página del US Geological Survey y ver a los 10 segundos probablemente la información del hipocentro. ¿Dónde está el hipocentro y a qué profundidad? Ya se sabe la magnitud en ese momento. Si el epicentro está en el mar, ¿cierto? Y la profundidad es de menos de 30 kilómetros y la magnitud es sobre 8. Lo más probable es que va a haber un tsunami. Lo más probable. Ahora, hay ciertas facilidades tecnológicas. Los mareógrafos de Chile, gracias a un programa de la UNESCO, están en línea. Uno puede ver. Yo he seguido los tsunamis que han llegado a la costa de Corral desde mi cama, en la computadora, viendo cómo el mareógrafo de Corral muestra las ondas. Y como en el caso de Valdivia, siempre los tsunamis primero tienen una retirada del mar. Tú podrías ver en línea, ¿cierto?, que el mar se está retirando. Y esa sería la señal, pero más certera, que en media hora más va a haber un tsunami. Y media hora es un tiempo eterno para avisar a la gente. Todas las oficinas de ONEMI deben tener como página de inicio esa página. Bueno, primero felicitarlo. Yo conozco a parte del trabajo y sé que este trabajo ha sido realizado a conciencia, digamos. Y mi pregunta tiene que ver más que nada con un tema, ya que hoy día también estamos utilizando los medios tecnológicos. ¿Cuál es la opinión de ustedes, en el fondo, como científicos, con respecto a toda esta nueva comunidad que ha salido a la luz pública a través de las redes sociales principalmente, avisando de posibles terremotos como el que estaba anunciado, por ejemplo, para el día de ayer? Entonces, me interesa saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a esto y qué es lo que ustedes creen que falta en el fondo para poder evitar
este tipo de alarmas innecesarias? Mira, hace unos días atrás me hicieron la misma pregunta en el diario Stahlenberg. Yo respondí dos cosas. Una, yo sin ser un experto en sismología o geofísica o geología, yo leo la literatura, y cuando tú ves la literatura y ves esos trabajos, ves que están fundamentados en números, en ecuaciones, en fórmulas, en algoritmos, ves una cosa, ves observaciones y ves trabajo de mucha gente. Cuando me preguntaron eso, yo no he visto o no he escuchado que hayan números detrás, que hayan ecuaciones, que hayan fórmulas, que hayan estudios serios detrás de esas personas que andan diciendo eso. Por otra parte, yo respondí otra cosa. Yo creo que analizar este tipo de cosas, estudiar esto, es lo que nos hace libres de esa charlatanería. Y el poder entender más esto, lo más importante, el poder entender más de esto y conocer lo que dicen los expertos, nos ayuda a liberarnos de nuestras emociones y a manejar nuestras emociones propiamente tal. Porque si yo conozco tal cosa, si yo leo el trabajo de Marco Cisterna, que dice que hay terremotos cada 300 años de tal magnitud, no me voy a preocupar. Si un señor sin ningún fundamento me anuncia un terremoto grado 10,5 para el 20 de mayo, pero yo no me preocupo porque yo estoy informado. Y eso yo creo que es lo que falta. Fíjate. No sé si Mario puede... Yo soy un poco más duro, la verdad. En el caso del terremoto y tsunami del 2004 hubo un ejemplo perfecto. En una isla, una niña de 10 años advirtió a toda la gente que estaba en esa comunidad turística que iba a haber un tsunami. Esa niña aprendió su profesor de geografía, que cuando había un sismo que la movía y el mar se retiraba, iba a haber un tsunami. ¿Ya? Nos falta enseñar, desde los niños muy chicos. Este es un comentario medio político, pero no importa. Si la presidenta Bachelet hubiese tenido una inducción básica en términos de terremotos y tsunamis, habría podido evaluar si sus colaboradores estaban diciéndole cosas sensatas o insensatas. Creo que es muy importante que todas las personas que ocupan cargos políticos administrativos de alto nivel entiendan exactamente cómo funciona esta cosa. Y por ende, sean capaces en el primer momento de discernir si sus colaboradores le están entregando información correcta, total o parcial, o que falta. Y podrán en ese momento consultar rápidamente a un verdadero experto para que los oriente. Pero ese tipo de reacción, la gente tiene terror de las cosas que no entiende, ¿cierto? Pero si uno entiende que un terremoto va a durar no más de 3 minutos, que un terremoto nunca va a ser peor de lo que ya pasó, o sea que las réplicas van a ser siempre menores, realmente nosotros lo sentimos distinto. Y por eso los charlatanes, ¿cierto?, se aprovechan y son capaces de decir las burradas que dicen aprovechando los medios. Entonces eso origina un daño enorme, porque cuando realmente la ciencia, ¿cierto?, se empieza a acercar a las advertencias inminentes o a las predicciones, van a creer que los científicos son tan charlatanes como los charlatanes. Profesores, nos gustaría hacerle algunas preguntas de nuestros usuarios de Twitter que nos han seguido por la señal online y que tienen relación con Valdivia, precisamente, del usuario Botich72 y de arroba Jorge Montoya P, que hablan con respecto si existe un mapa y se sabe cómo reaccionan los suelos acá en Valdivia, se tiene considerado el momento de la construcción de edificios, de vivienda, y si esta información, la que ustedes señalaron con respecto al posible movimiento en esta zona en algún momento, también está en conocimiento de las autoridades. Sí. O sea, los mapas son públicos, ¿cierto? Son hechos por un servicio de lujo del Estado, que es el SENA de Geomín. Las empresas no lo consideran. Es especialmente grave cuando se construyen casas en el borde entre la zona segura, geológicamente segura, y la zona geológicamente insegura, porque en esos bordes la energía que se libera se amplifica. ¿Ya? Las personas que compran una casa, ¿cierto?, se preocupan si tiene bow window
o si tiene termopaneles, o si tiene jardín, pero nadie le pregunta al constructor, oiga, ¿cuál es el certificado del suelo de fundación? ¿Sobre qué está construida mi casa? La gente no lo pregunta, porque no lo sabe. No sabe que es el factor más importante de cómo se va a comportar la casa en el caso de un sismo. Perfecto, muchas gracias. Con respecto a eso, la municipalidad no pide un estudio de mecánica de suelo cuando se hace una construcción. No lo sé, no lo sé. ¿No? No lo sé. Pero por lo menos para ciertos edificios que tienen un volumen mínimo de 3 pisos o algo así, ya hay que hacer mecánica de suelo. Lo digo solo por una experiencia personal, porque cuando nos tocó construir unas cosas alrededor del hospital, el edificio Sur Médica, que me tocó a mí gestionar el trámite, yo soy médico pero no constructor, nos exigieron un estudio de mecánica de suelos para ese edificio, y ese tiene 3 pisos. Así que, pero para una casa que yo sepa, no. No, yo creo que no. Si es cosa de ver aquí las casas nuevas que están haciendo sobre un relleno, sobre el humedal, aquí ante el Puente Cruz. Entonces, primero, no sé, violando normativa ambiental sobre un humedal, en un relleno, en una casa, en una tierra, que generalmente puede un terremoto. Entonces ahí cuando digo yo, si nosotros educamos, si la gente sabe más, no hará las casas ahí en el futuro, eso es lo que nos espera. Bueno, el mapa de las casas que se cayeron en Valdivia con el terremoto del 60 está claro, qué calles se cayeron las casas y en qué calles no se cayeron las casas, y independiente de cómo estaban construidas esas casas, porque habían casas de madera en ciertos lugares que no se cayeron y otras que sí se cayeron en otros lados con el mismo tipo de y de concreto en esos mismos lugares que se cayeron y otras que no. Entonces, por eso la experiencia del 60 es tan importante, porque si las personas no quieren ir al mapa, pregúntenle a los vecinos. Pregúntenle a los viejos, ¿ya? ¿Cómo sintieron en esta cuadra ustedes el sismo? Y eso te da la clave. El liceo de Niña no se movió para, no se movió, para el terremoto. Y todas las casas que están en la calle García Rey, donde está el hiperúnico ahí, todo ese borde, y todas esas se cayeron. Ahí, entonces, y eso es un pantano que está rellenado. La pregunta que le iba a hacer si esta información, esta presentación, existe o tienen ustedes pensado en traspasarla a una especie de folleto educativo en lenguaje coloquial para que la comunidad o la gente pueda tenerlo a mano y leer. Porque estos datos son muy importantes, los conceptos que hay son importantísimos, pero obviamente la forma es una forma netamente académica, técnica y en jerga profesional. ¿Podría esto, o existe la idea de traspasarlo a algún medio, un medio más masivo? O sea, yo lo que comentaba con Mario el otro día, esto es una charla que debíamos darla en todos los colegios o qué sé yo, con todas las autoridades, pero de ahí a pasarla, ¿no es cierto?, a un folleto, una cosa, eso no lo alcanza. Eso implica ya también de nuevo tiempo. Sí, sí, claro. Sí. Y Cuyen. Todo lo demás. No iba a ser un chiste de mal gusto, pero el rector no vino. Que el presupuesto de la universidad este año fueron $110 millones. Y tú decías que necesitabas 200. Bueno, ¿podemos parar la universidad 2 años y dedicarla exclusivamente a este tema? Y yo creo que incluso podría ser más rentable. Es decir, dejar de hacer todo el resto y dedicarla el 100% del presupuesto. No es presupuesto universitario, el presupuesto equivalente a la Torre Titanium. Yo entiendo que hay necesidades básicas que cubrir, ¿cierto? La gente tiene que comprar alimento, tiene que vivir dignamente, requiere que los niños vayan a la escuela. Pero este dinero gastado en ciencia es una tremenda inversión, no es un gasto, es una tremenda inversión. Si de estas charlas que vamos a dar en los colegios, espero, ¿cierto?, surgen 5 o 6 sismólogos dentro de los cabros chicos, nosotros nos vamos a dar por satisfechos. Resulta inconcebible que siendo Valdivia el núcleo de atención mundial, ¿cierto? Porque los papers son de gente de todo el mundo que estudia el sismo de 60 todavía en Valdivia, no formemos acá, nosotros, expertos en el tema. Pero lo vamos a hacer. Ilse, sí.
Jaramillo, yo quería preguntarle sobre el tema de las defensas fluviales. ¿Hay alguna manera de hacer defensas fluviales que no intervengan? Porque el borde costero ya está habitado. Me imagino que luego de algunas presentaciones y de lo que ya se está haciendo con defensas fluviales, no hay mucho que hacer respecto de dónde colocar esas defensas fluviales. ¿Van a afectar así de mal como usted presenta a todos los sistemas ecológicos de la costa? ¿Cómo hacerlas de mejor manera, digamos? ¿Hay alguna posibilidad de, aprovechando lo que hay, considerando el borde costero que hay, se hagan de mejor manera? Pero antes de eso, yo me refería a defensa costera oceánica, o sea, que están en el mar. ¿Ya? Ante los grandes temporales, las grandes marejadas, ¿ya? Los tsunamis o el aumento paulatino del nivel del mar, se pueden hacer tres cosas. Nada, ¿no es cierto? Todo, primero mal, y hacer algo para tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo que hemos estado diciendo nosotros, en esto estamos trabajando con investigadores de Sudáfrica, Australia, Uruguay, proponer un índice. ¿Qué es lo que necesitamos de los ambientes costeros para conservación y qué es lo que necesitamos para recreación? ¿Ya? Y tú pones, y tú puedes decir, esta costa yo la voy a dejar para recreación, esta ya está azotada, está mal, está intervenida. Esta podemos hacer. Lo otro, si yo tengo una playa, ¿ya? Una playa que tiene 100 metros de ancho, que tiene un sistema de dunas, ¿cuál es el objeto de ahí? Hacer un paseo. Cuando yo me puedo poner una playa más allá, yo puedo tener para hacer un paseo, una muralla, una costanera. O sea, yo creo que se puede hacer un equilibrio entre las cosas que hagamos para el ocio bien entendido, ¿no? El ocio, el tiempo de recreación, qué sé yo, y lo que hagamos para el otro, para conservar. Entonces yo creo que se puede, yo creo que podemos aprender esto. ¿Ya? Lo que nosotros estamos diciendo es poniendo un punto de atención, oye, mire, no, la solución no es necesariamente amurallar toda la costa. No, porque a la larga puede ser peor. En el sentido que vas a perder la playa, eso se ve en California, que llevan las murallas, llevan 50, 60 años. Vamos a perder la playa. Y vamos a tener quizás, engañada es una palabra muy fuerte, convencida a la gente que con estas murallas van a estar a salvo. En Lebu, no sé si consciente o inconscientemente, lo hicieron muy bien. Instalaron la muralla lejos del nivel de la marea alta de la playa y la muralla no afecta al ecosistema de la playa. ¿Ya? En la de a pie lo hicieron al contrario. Entonces, algo se puede hacer. Pero lo que pasa es que en general los ingenieros no necesitan la opinión del ecólogo. Un ingeniero que trabaja con pilares, con cosas estructurales, ¿para qué necesita un ecólogo marino que anda en la costa? ¿Para qué? El día que pongamos ojo, la cosa va a ser diferente. Y una aclaración solamente, que el señor se refería a qué hacer cuando un sismo no se puede mantener en pie en la orilla del mar. Como recomendación de ONEMI, sí, hay que evacuar, sin necesidad de que se espere ninguna señal, ni tampoco tecnológica. La gente no está conectada cuando hay un terremoto. Es que la gente educada podría tomar decisiones por sí misma. Uh-huh. Por supuesto. ¿Cierto? Sin tener que esperar una orden, ¿cierto? Así o sea, es. Solos podrían reaccionar. Uh-huh. Y a arrastrar a sus vecinos, ¿cierto?, y a su comunidad, sin tener que esperar que desde arriba les digan, ahora evacúen. Uh-huh. Es como de sentido común. Por eso hay que enseñarlo. Eso. Yo quisiera hacer otra pregunta, también desde Twitter, que nos pregunta Rubén Paredes. ¿Por qué las olas del tsunami del 27F golpearon tan fuerte Dichato y suave en Lenga? Si tienen, de acuerdo al conocimiento que trabajaron. Bueno, hay varios estudios, ¿ya?, que muestran que la orientación a donde viene el norte y la batimetría, es decir, la profundidad, han influido en eso. ¿Sí? Hay varios estudios que muestran eso, ¿ya?
es tan importante la configuración batimétrica que la marea normal, ¿cierto?, tiene alrededor de 2 metros en Valdivia y 6 metros en Puerto Montt. Y es solo por la configuración topográfica. Así que esa es la clave, orientación al norte y configuración. ¿Estamos? Sí. Vamos a dar espacio para una última pregunta. Lo mío es volver un poco a lo que usted explicaba en antes sobre esa franja blanca que en Calfuco, que están ustedes recibiendo información de que hay un levantamiento. Yo hice un trabajo de investigación social el 2007 en la Isla Mocha, y la Isla Mocha en el terremoto del 22 de mayo de 1960 subió 2 metros y posteriormente siguió subiendo, que la Armada construyó un muelle donde llegaban los barcos, que es así como la playa que está ahí, y ahora el muelle está acá en la playa, el mar está más afuera, o sea, no llegan ni siquiera en bote remos al muelle que usaban barcos en el 63. Y eso es en la Isla Mocha, pero en esta zona igual ha seguido subiendo el terreno. Yo no soy científico, no hago observaciones científicas, pero hago una observación empírica, como porque tengo esa capacidad de ser observador desde niño. Y yo llegué aquí, a este islote, hace 4 años. Y cuando yo llegué, hay una poza en el centro del islote y las orillas las recorría. Y era mucho más fangoso y tenía menos terreno firme la isla de los que tiene ahora. Ahora, la fosa que hay en el centro de la isla, en primavera ya puedo cruzar de lado a lado a pie. Antes, ni siquiera en el verano, podía cruzar de pie cuando recién llegué. Tenía que entrar con botas porque era fango. Y se ve como que va subiendo, o sea, cada vez las mareas van ocupando menos terreno año a año. Y no sé si ustedes están concentrando esa observación dentro de los márgenes del río o solamente en las costas. Bueno, yo estoy sobre todo en las costas, pero Juan Carlos, tú verías con los datos de los aparatos aquí en Niebla que... Bueno, yo creo que la pregunta hay que hacérsela de siguiente forma. ¿Es la corteza terrestre la que sube o es el nivel del mar el que aumenta o disminuye en este caso? Y nosotros con los instrumentos lo que observamos es exactamente que es la corteza terrestre la que se está alzando suavemente. Y eso mismo en otras zonas, ¿no es cierto?, baja. Pero depende, digamos, o sea, no es en todas partes igual. Pero ¿qué nos muestra eso? Lo que yo estaba explicando ahí, que al pasar de los años, ¿no es cierto?, se nos está generando esta energía, ¿no es cierto?, se está acumulando la energía que probablemente en algún momento va a producir un terremoto. Eso es lo que debemos esperar siempre. Es un poco difícil de entender, podríamos decirlo así, en escala humana, en procesos que son de larga duración, ¿eh? O sea, a lo mejor de 100 años, 200 años, es difícil, digamos, y se pasan relatos entre una persona y otra. Pero hoy día, instrumentalmente, lo que nosotros podemos observar es exactamente eso, que suavemente hay un alzamiento que, acumulado los años, es importante. Pero porque si se llevara un registro de eso, se podría ver cómo los humedales van a ir perdiendo terreno y va a empezar a suceder lo que usted decía en el río Cruce, que están empezando a construir sobre los humedales cuando se sabe que va a ser un terreno que posteriormente se va a alargar y va a suceder mismo que han sucedido en otros catetismos nuevamente. Por eso que yo decía, es tan importante estos estudios multidisciplinarios, en el sentido que no solo los aparatos, no solo los GPS, no solo esto, sino también la observación de las alturas a las que están ocurriendo, si están cambiando los animales y las plantas que están viviendo en la costa, que nos pueden ir contando y que la gente, cualquiera, puede verlos. Lo puede ver. Eso se lo podemos enseñar y lo pueden ver y lo pueden seguir. El ejemplo que usted dice, Tislote, hace 30 años atrás, Tislote de Cantotora, hay muy poca vegetación, hoy día es un bosquete, y eso hace que el terreno sea mucho más firme. Y lo vemos en el humedal del río Cruce, hoy día en los tocones, que hay, están creciendo plantas,
y aliso. Por lo tanto, el humedal de Carlos Ambante, que está en Río Cruces, que es una área muy acuosa y con mucha agua, probablemente en un tiempo más va a ser un manglar, porque estos árboles van a tener la capacidad de crecer sobre estos tocones, y de hecho lo vemos todos los días, hoy día ya se ven masas verdes. Sí. Si con cada terremoto gigante, cada 300 años, nos hundimos 2 metros, y esto ocurría por millones de años, debiéramos estar hundidos 200 metros, y no es así. Entonces, la tendencia geológica, ¿cierto?, es que nos estamos levantando, y de repente hay un terremoto y se hunde 2 metros, y se recupera el terreno, y vuelve en 100 o 150 años hasta el siguiente, y va cíclicamente subiendo y bajando. Pero a escala geológica, ya hablamos de millones de años, Maldivia se levanta. Afortunadamente. ¿Ustedes están dispuestos a replicar esta charla en cualquier momento? En cualquier momento no. En cualquier momento no. Sí, 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 pero en cualquier momento. Sí. Porque cada uno de nosotros está en un círculo social distinto. Me parece que hay que enseñarle a la comunidad. Mientras más gente escucha esto, mejor es. Sí. Habría que acotar si el temario de acuerdo un poco al auditorio. Claro. Pero me parece extremadamente importante que se repita. No sé, eso está. Bueno, le damos las gracias al profesor Eduardo Jaramillo, profesor Mario Pino y al profesor Juan Carlos Báez, que nos dieron esta interesante presentación. Y le brindamos un aplauso, por favor. Y le damos las gracias también a las personas que siguieron en vivo la transmisión por Prioridad Stream. Muchas gracias.